1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Hey, ¿qué onda, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video. Esta ocasión les quise hacer este video de limpieza extrema de todita la casa porque ya nos hacía falta muchísima motivación. La verdad es que no me había querido aventar esto porque sí es una friega bastante buena el hacer toda la casa. Por eso es que normalmente hacemos la parte de ahí abajo, o hacemos un cuarto, hacemos el baño, o hacemos el otro cuarto. Pero esta ocasión dije, bueno, sí podemos, tengo la motivación y me siento capaz de hacerlo. Entonces, pues aquí ya comencé lavando los trastes. La verdad, sí eran bastantes, pero sí se pudo, señores. Entonces, ya de aquí nos pasamos al comedor a quitar todas las cositas que teníamos ahí. Ya habíamos desayunado, solo que esa parte yo decidí omitirla porque la verdad me quería concentrar más en hacer la limpieza y no en mostrarles mi desayuno y no perder tanto el tiempo en eso. Porque pues sí, iba para largo todo esto. Entonces, pues ya que estoy terminando de quitar las cositas, ya me voy a poner a limpiar. En ese atomizador yo tengo pinol y tantito cloro rebajado con agua para que no sea tan directo. Entonces, pues ya le empiezo a echar a toda la mesita, limpio el vidrio que es giratorio de ahí de la mesa, hasta que no le quede ni un rayoncito ni una pelucita, que es inevitable. Hay veces que acabamos de limpiar y luego ya voló la pelucita, ya voló el polvito. Pero bueno, vamos a tratar de dejarlo lo mejor que podamos. Ya de ahí ya me voy a pasar a limpiar el resto del comedor, lo que es el resto de la mesita. Después ya saben que me sigo con las sillas. Las sillas yo las limpio parte por parte. Primero limpio lo que es el respaldo y la parte de atrás, porque a veces ahí los niños agarran y traen comida en las manos, o traen grasa, o traen las manos sucias, y no solo ellos, también nosotros adultos. Entonces, para quitarle todos esos residuos, ya le empiezo a limpiar, y también limpio la parte del asiento, porque a veces también la comida se llega a caer ahí, y de ahí me paso a las patitas. Es muy importante limpiar las patitas de las sillas, porque en la parte de hasta abajo se acumulan, en este caso yo que tengo una mascota, se van los pelitos del Ronnie para allá abajo, o también la pelusa, el polvo y todo eso se queda pegado en las patitas. Entonces la importancia de esto es porque a pesar de que ustedes hagan qué hacer o todos hagamos qué hacer, por toda la casa siento que esos pelitos o esa pelusa se va regando por todos lados, porque pues si no limpiamos ahí se van a mantener. Y ya que terminé esa parte, como se dan cuenta, el trapo terminó sucio, entonces ahora lo vamos a lavar. Le voy a echar tantito jabón de trastes y esa jabonadura ya trae cloro, entonces lo voy a echar así para que no sea el cloro directo. Y como ando toda vestida de negro, pues no me quiero salpicar. Ya empiezo a tallar muy bien en el lavadero. Mi lavadero ya está bien viejito, pero pues todavía hace su función. Entonces ya está ahí, tallo mis trapitos. A veces los tallo ahí o a veces los tallo en la lavadora. Pero la verdad es que ahorita prefería hacerlo aquí porque sí tenían bastante mugrecita. En esta parte me encargo de lavarlo súper bien porque lo voy a estar utilizando también para limpiar otras partes de la casa. Y no quiero andar regando el polvillo o la suciedad de un lugar a otro. Entonces por eso es que lo estoy lavando de esta manera. Ya de ahí me voy a pasar a esta área que es como, no sé cómo poder llamarlo, si bufetero o cantina, minibar, no lo sé. Bueno, pero me voy a pasar a esa área. Voy a empezar a limpiar muy bien todos esos cuadros. Ya saben que yo levanto botella por botella, limpio las botellitas también, porque pues el polvito se mete por ahí también. Entonces, también si se trata de una limpieza extrema, una limpieza profunda, pues hay que mover todo el lugar, no solamente por encimita, por ahí por donde ve nuestra suegra. Entonces, bueno, en este caso yo decidí omitir el refrigerador. No me vayan a decir, no seas chismosa, no seas chismosa, me estás diciendo que muevas todo y el refrigerador no. La verdad, les soy bien honesta, no lo quise mover,
porque no sé si recuerdan que hace un poquito de tiempo se nos descompuso y lo que según nos dijo el señor que nos lo arregló fue que con un movimiento que tuvo el refrigerador fue que se como que se fracturó una pieza. Entonces, eso nos dijo que venía de fábrica, que porque la verdad le echan muy poquita soldadura en fábrica, que esos refrigeradores normalmente fallan de eso, o sea, no fue porque nosotros lo hayamos movido muy bruscamente, pero pues ya estoy curada de espanto y no quiero hacerlo, dejen que me agarre más confianza y ya lo voy a mover, pero de todas maneras no está sucio abajo del refrigerador, porque cuando nos lo arregló el señor, pues aprovecho para darle su trapeada y ni siquiera estaba sucio. Y pues ya vamos a empezar a darle su limpiadita por ahí por encimita, porque pues a veces vamos y se quedan marcados los deditos, y ahorita Elisa que ya anda de un lado a otro, no, la estufa y el refrigerador me los tiene todos ahí con sus manos todas marcadas, entonces vamos a quitarle todo eso. También voy a estar limpiando la parte de hasta arriba, pero es que las sillas como ya las había subido al comedor y ya las había limpiado, no las quise utilizar para poderme subir en ellas, entonces ¿qué creen que me tuve que subir a lo que es el marco de la ventana? Para poder alcanzar la parte de hasta arriba. Rula sí estaba conmigo, solo que esta vez decidí aventarme todo yo solita porque pues dije, soy fregona, sí puedo. Aparte le estaba encargándose un ratito de Lisa en lo que yo limpiaba ahí y pues ahí es donde ven, me subí como chango, me trepé ahí y pues ya. El chiste era que quedara bien limpiecito también esa parte del refri y pues ya empecé a subir todo lo que va ahí. Ya después nada más rellené, ven esos vitroleros, pues ahí yo es donde echo mis galletitas. Ya nada más rellené con ese paquete de galletitas porque era el único que nos quedaba. Ya aquí voy bien encarrerada, a este punto ya estoy más para allá que para acá. Todavía me falta un buen, pero bueno, vamos a mentalizarnos que ya nos falta poquito. Y bueno, aquí ya me voy a pasar a limpiar toda la estufa. Dije, nada más le doy una limpiadita ahí por encimita y acomodo los quemadores, pero no, no vale, eso es trampa. Vámonos a lavar todos los quemadores, todas las rejillas, porque ahí también se le acumula la grasita. Y si no le lavamos o no le limpiamos a tiempo, eso se va haciendo como cochambre y luego cuesta mucho trabajo quitárselo. Entonces aquí ya me pasé a lavarlos. La verdad es que ahorita todo lo voy a estar haciendo con jaboncito de trastes y cloro. Ahorita no estoy ocupando ningún otro líquido porque no tenía. Entonces pues es lo que tengo a la mano. Previamente lo que yo hago es que pongo a remojar todo esto con agua bien caliente y con otros líquidos. Pero la verdad es que ahorita se me olvidó comprar los líquidos. Aparte de que andamos a las carreras, entonces no lo vamos a aventar así. Primero yo empiezo tallando con la fibra esa que es de fierrito, que es como plateada. Le empiezo a dar por todos lados, por todos, hasta que logro quitar toda la grasita, todo el cochambre. Y ya que yo veo que ya no tiene nada, lo enjuago con agüita y ya después con el sacate de los trastes, con ese ya le doy otra pasada, los tallo súper bien, los enjuago y listo. Esto para evitar que el sacate de los trastes se me llene como de cochambre y o de grasa o de suciedad. Y que el jaboncito se me corte, porque eso pasa, si no enjuagamos el sacate de los trastes y trae comida o trae otras cosas, al momento de volverlo a meter al botecito donde tenemos ya la jabonadura, pues se nos contamina y se nos corta todo el jabón y ya no sirve ese jabón. Y ya cuando terminé de lavar las parrillas y los quemadores ya se están escurriendo, pues ahora sí aprovecho a lavar toda la estufa, la empiezo a tallar con un sacate de esos que utilizamos como para bañarnos, ya o con ese o con una fibra que es de color verde, porque con esos no se me raya para nada la estufa, todavía está en muy buenas condiciones a pesar de que, bueno, yo les he platicado que esta estufa lleva conmigo casi lo que yo tengo de edad, porque era de mis papás, entonces se mantiene todavía en muy buen estado tanto la estufa como toda la cocina. Y pues ya que le empecé a tallar, ya le empiezo a pasar el trapito, y como el trapito trae jaboncito o trae mugre, pues voy y lo enjuago, voy y le seco, y así sucesivamente hasta que ya todo esté limpio. Ya aquí empiezo a poner todos los quemadores, las parrillas y el comal todo limpiecito. Ya por último y para terminar con esta área, empiezo a limpiar con ese mismo del atomizador. Le echo por todos lados, le paso el trapito, al igual que ahorita se lo voy a pasar a todas las puertas de la cocineta, porque es lo que les he dicho. A mí no se me ensucian tanto porque normalmente cuando yo hago qué hacer, es lo que procuro hacer siempre.
echar de ese líquido pinol con cloro, porque el pinol es muy bueno para ayudar a todo eso de la grasita. Entonces yo le limpio con eso siempre, siempre, y por eso es que se mantienen limpias, por eso es que no hay necesidad de estarlas tallando. Cuando yo veo que ya tienen una manchita ahí bien pegada que no se quiere quitar, ahí sí es cuando le paso el zacate, pero si no hay necesidad, pues no. How we watch things a kiss walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were both to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here? Y aquí ya pasamos al área de la casa que más me gusta, porque tiradero hay un buen, pero suciedad no hay tanta. Ya como vieron, recogí mis tenis que dejé un día antes. Voy a empezar a limpiar el mueblecito. Ahí lo primero que hago es que estoy recogiendo todo lo del incienso que quemé un día antes. Entonces, pues para que no mande volando ese polvito, lo estoy limpiando antes de. Ya de ahí me paso a la televisión. Con el mismo trapito ya limpio. Ya saben que entre parte y parte tengo que estar lavando ese trapito. Déjenme decirles que para el área de la cocina utilicé otro para no andar llevando la grasa de un lado a otro, porque a pesar de que limpiemos, pues finalmente siento que se queda en el trapo. Entonces por eso es que utilicé otro. Y pues ya aquí ya me estoy pasando a limpiar donde está la orquídea. No la levanto porque en la parte de abajo, acuérdense que le puse una tapita, es de color negro, por eso es que no se ve. Y eso evita que pase la tierra o el agua y se me ensucie. Entonces nada más le doy ahí por alrededor. Ya después voy a empezar a darle una buena sacudida a los cojines del sillón, porque ya casi casi se viene la hora de la trapeada. Pero antes de voy a limpiar la sillita de Lisa, porque siempre tiene residuos de comida. Ahí es donde ella come. Entonces le doy una limpiada muy bien a la silla, a la parte que va en la parte, bueno, en la parte de enfrentito, donde es donde le pongo la comida. También le limpio, limpio su caballito de las patas, de todos lados, y lo voy subiendo al sillón ya que está limpio. Entonces ya de ahí me voy a pasar también a jalar ese sillón. Primero lo sacudo, lo acomodo y ya después lo jalo, porque como voy a empezar a trapear todas las escaleras también, pues no quiero que le caiga la tierra que se mantiene ahí. Pero antes voy a estar sacando todas las pelotitas, los huevos y todo lo que Lisa me echa abajo de las escaleras. Eso no lo había sacado, la verdad es que lo omitía cada vez que hacía que hacer, pero ahorita sí ya tocó. Ya tenía como telaraña, tenían un buen de polvo porque pues está prácticamente la puerta ahí, entonces le entra de todo. Ya que saqué todo lo que estaba ahí abajo, ya me voy a pasar a limpiar todas las escaleras con el Fácil Mop. Sigo encantada porque se me facilita mucho más. Les he dicho, antes limpiaba escalón por escalón con la jerga y tenía que estar, batallaba mucho para no hacerles el cuento largo, y con esto es bien rápido. Aquí nos enamoramos mucho de este aparatito porque el Rulas ya ni siquiera me quiere dejar trapear. Ya él lo quiere hacer siempre porque dice que ya le agarró cariño, ya le agarró cariño al palo. Entonces pues ahí se lo dejo que lo haga, pero esta ocasión sí le dije, no, déjame hacerlo a mí. Y pues ya acomodé, ya que estaban limpias le di dos pasaditas. Ya que estaba limpio ya acomodé mi maceta ahí en la esquinita. Ahorita estoy jalando la bocina que tenemos ahí en la esquina y también le estoy dando su buena trapeada. Yo sé que a veces da mucha hueva, mucha flojera estar moviendo todos los muebles, pero debemos hacerlo siempre, porque en esta ocasión, no, yo no me tardo bastante en estarlos moviendo los muebles, normalmente lo hago cada semana, pero ahorita yo encontré dos arañas que eran como tipo capulinas, entonces imagínense, si no los movemos, ¿qué va a pasar? Y pues más que nada por la seguridad de nuestros hijos, ahorita Elisa anda todo el tiempo en el piso y pues sí me preocupa. Antes lo que yo hacía, que cuando Elisa todavía no estaba ni en camino ni en planes y Emiliano pues estaba grandecito, yo echaba veneno por toda la orilla de la casa para evitar eso, que se metieran animalitos feos a la casa. Y sí me funcionaba muy bien, pero pues ahorita con Elisa y con el Ronnie yo no puedo. Emiliano ya entiende más, pero pues Elisita está bien chiquita. Entonces ahorita mejor prefiero hacerlo así, estar trapeando con un buen de cloro, porque ya saben que las hormigas también aquí abundan muchísimo y ahorita que es tiempo de calor, mucho más. Entonces por eso es que trapeo con muchísimo cloro, bueno, no tanto, hay un leve más o menos, y con el pinol. Con eso es con lo que yo me ayuda un poquito, pero pues animalito siempre va a haber, entonces es inevitable.
Posteriormente ya me voy a poner a acomodar todos los sillones, ya que está trapeado, ahora sí ya, acomodo uno por uno, porque de ahí me voy a pasar a trapear todo el área del comedor, ya es lo último que me falta, pero antes de voy a empezar a limpiar todos los huevitos y las pelotas que Lisita me tenía abajo de las escaleras, entonces así como voy limpiando una por una, la voy echando a la carriola, porque pues más voy a tardar en guardarlas que en lo que ya van a estar afuera otra vez. De cualquier modo, son niños, hay que dejarlos ser, porque el día de mañana cuando ellos crezcan es lo que vamos a extrañar de ellos, todas sus travesuras y todos los juguetes tirados en el piso. Ya habrá tiempo para mantener nuestra casa recogida ya cuando ellos estén grandes, entonces por lo pronto yo disfruto mucho estar recogiendo todo su tiradero, aunque a veces sí es cansado, pero yo lo disfruto. Y ahora sí, ya que terminamos la parte de abajo, vámonos con mi cuarto. Aquí ya voy a empezar a recoger toda la ropa sucia. Ahí es donde la aviento porque no tengo dónde echarla, no tengo un cesto de esos de ropa sucia. Entonces ahí la voy a empezar a echar, voy a empezar a echar todo mi bultito. La lavada se las debo, esas se las voy a dejar para un video especial de una rutina de lavado. Por eso es que dejé que se me juntara ropa, porque normalmente yo echo una carga un día sí, un día no y así para que no se me junte. Pero bueno, ahí ya la recogí y voy a empezar a darle una trapeada por abajo de la cama, por todo este lado donde está el espejo. Y después voy a estar moviendo también la cama del lugar, porque ahí en la ventana no me gusta tanto. La verdad es que ahorita en tiempo de frío, ya pasaron los fríos, yo lo sé, pero cuando estaban los tiempos de frío se entraba muchísimo aire por ahí y siento que eso le hacía daño a Elisa. No se me enfermó más que la vez que les dije y realmente no fue por eso, pero vamos a moverla. Ya se hace falta un cambio aquí en mi recámara y aunque sea el movimiento de cama, pero pues hay que hacer algo. Siempre me procuro estar pasándole la escoba o el fácil mop por abajo de la cama, porque luego se nos junta Don Pelusa ahí abajo y no, para sacarlo está cañón.
pero ahorita ya le estoy dando su trapeada, estoy jalando toda la basurita. Les digo que pues siempre le trato de estar pasando, por eso es que no salió tanta, solamente un peluche que se me estaba destripando y salieron ahí dos rellenos del peluche. Pues ya que le trapeé, ya voy a acomodar la cama donde yo la quiero para ahora sí estar quitando todo lo de la cama. No tenía caso que lo quitara antes, por eso es que primero le trapeé, jalé la cama y ahora sí voy a empezar a quitar todo, 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 hasta lograr quitar hasta la cobijita, porque esa cobija ya va para la ropa sucia. Pero antes de, pues voy a sacudir el colchón. Ahorita siempre le paso también la aspiradora, porque mi mamá eso me enseñó, a pasarle la aspiradora por todos lados al colchón, porque también en el colchón se acumula polvo. Pero ahorita no tenía tiempo, ahorita lo que yo quería era terminar porque ya teníamos hambre. Entonces ya que quité la cobija ya voy a empezar a poner una sábana limpia. No tengo sábana de cajón, por eso es que me costó un poquito más poner esta, pero pues ya le puse. También voy a estar poniendo esta cobija limpia porque pues la otra les digo que ya la quité porque ya olía mucho a pedo y a todo. Entonces pues ya voy a cambiar también las fundas de las almohadas porque... las otras ya también están bastante sucias. Las de Lemmy fueron las que lavé recientemente, pero estas no las había lavado. La verdad es que no tengo tantas, por eso es que no puedo estar cambia y cambia cada rato. Porque pues así como las quito, las tengo que lavar para volverlas a poner. Ah, también quería comentarles que esa parte de hasta abajo de la recámara, donde está la pared, donde está la cortina, hasta abajo ven que se ve como un manchón. Pues eso era es porque el cuarto tenía zoclo por toda la orilla, pero nosotros se lo quitamos porque ya se estaba despegando de unos lados, de otros lados ya no tenía. Entonces se lo estuvimos quitando y ese manchón que se ve es por el resistol que le ponen para poder aplicarlo. Y ya después cuando pintemos ya se va a ver mucho mejor, porque yo entiendo que ahorita sí se ve muy feo. Ya después me voy a pasar a limpiar esta repisita que pusimos en la parte de ahí de la pantalla. Ahí es donde tenemos un Nintendo de mi niño porque pues él no tiene... televisión en su cuarto, entonces voy a estar limpiando cosa por cosa. Esa cajita era de sus Legos de Lemmy, pero como ya tenía muchísimos Legos y la cerramos como que muy a fuerza, pues se rompió la cajita, entonces ya le estoy quitando la tapita y lo que se rompió, y ahí es donde voy a estar acomodando todos sus juegos y los controles, más que nada para que haya un orden, para que no esté todo como que revuelto, y pues ya, ahí ya cuando lo ocupe ya sabe dónde colocarlo y listo. Ahí puse también el control de la televisión y de este lado también voy a empezar a quitar todo porque vean, vamos poniendo, no les pasa que luego sacan algo de su lugar y ya no lo vuelven a acomodar y ya de ahí se empieza a hacer el reguero. Entonces es un mal hábito, siempre que saquemos algo de su lugar hay que volverlo a poner donde va porque si no, ya valimos y es más limpiada. Ahí nada más puse el portarretrato y una velita. Más adelante voy a poner una plantita, pero eso más adelante porque como que ahí vi muy pelona la cosa. Entonces dije, pues vamos a poner una plantita ahí. Después de esto moví la televisión. La ventaja es que esta televisión tiene un soporte que le llaman de brazo. Entonces pues la puedo mover y limpiar la parte de atrás porque también ahí se acumula polvo. Y pues ya, si no lo limpio, yo sé que con el tiempo pues ese polvo va volando y de nada sirve que hagamos limpieza. Entonces por eso es que le estoy dando una limpiadita por ahí atrásito. Ya que está limpio, pues ya la acomodo y ahora sí ya me voy a poner a trapear. Todo lo que resta del piso, ahora sí que ya está todo el piso despejado, pues vamos. La cortina la abrí para que entre el airecito y ese mismo airecito me ayude a que se vaya secando el piso. Y en la parte de atrás de la puerta tenía un tapete que es de Emiliano. La verdad ahí fui y lo puse porque les digo que ahí es donde pongo luego mi ropa sucia. Pero ya va para la azotehuela porque lo tengo que lavar también. Tiene mucha pelusa y tiene muchos pelillos porque a mí se me cae también bastante el cabello. Y esa es la plantita que les digo, esa la saqué del baño, es la que tenía en el baño. Pero como que ya no le gustaba ese lugar, ya se me estaba haciendo muy fea y pues no, yo siento que cuando una plantita se te está haciendo así es porque ya quiere otra cosa, ya tiene otras necesidades, la cambié de recipiente y también la cambié de lugar, entonces vamos a ver qué tal le queda ese lugarcillo. Ya después pues nos pasamos al cuarto del Emiliano. Acá sí de plano no hay tanto tiradero porque mi niño me ayuda muchísimo. Yo le dije que su única tarea es que me vaya bien en la escuela y que me mantenga recogido su cuarto. Entonces sí lo ha hecho, lo ha cumplido. Cada que saca sus dibujos o que se pone a jugar con sus Legos o con sus muñecos, lo que hace es recogerlo, él se encarga de todo eso. Entonces acá la verdad no batalló tanto. Solo ahorita pues abrí la ventana para que entre un poquito de aire porque este cuarto parece horno de día, está bien caliente. Y pues ya aquí voy a empezar a limpiar sus repisitas. Estas no se las digo, no se las dejo a él que las limpie porque no es que estén altas, simplemente que yo no quiero que él con sus manitas agarre cloro o agarre líquidos. Entonces por eso mejor yo lo limpio.
De ahí ya le voy a empezar a acomodar sus tortugas ninja, sus funkos, y voy a empezar a desocupar también la otra repisa porque también la vamos a estar limpiando. I've been thinking about myself today, thinking how have I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Ya por último estoy acomodando, le voy a poner ahí su huevito donde echa su dinerito y aprovechando que tenía un pesito en la bolsa también se lo eché. Después me voy a pasar a limpiar su cuadro, nada más es el puro marco lo que le limpio, entonces no es tanto trabajo. Ahí ya voy a empezar a limpiar también esa repisa amarilla porque es donde pone su desodorante, su lámpara, su pescado y pues sí se empolva un poquito. Entonces pues ya le limpié, le acomodé. También voy a estar limpiando la repisa que está a un lado, que es de Emmet, de esos de Lego. También la voy a estar limpiando. Lo que no voy a limpiar esta ocasión es su repisa de sus carritos, porque ¡ay! Me estresa mucho estar acomodando carrito por carrito, entonces eso sí le toca a él. Aparte, si le muevo sus carritos y no se los vuelvo a acomodar como él los tenía, se va a enojar conmigo, entonces pues preferible que lo haga él, porque una ocasión me pasó que se los empecé a acomodar yo todos bien bonitos, los que más me gustaban ahí, los más bonitos se los ponía hasta arriba y todo, y no, él quería su repisa en un lado de color rojo, en otro lado de color verde, entonces pues ya, ¿para qué nos hacemos bolas? Mejor que él lo acomode. Ya acá le estoy trapeando para acomodar también su guitarrita. Esa guitarra la teníamos antes colgada, pero pues ya no hay lugar, entonces ahí la tenemos esquinada. Ya que está todo limpiecito, ya bajé el colchón y le voy a poner una cobijita limpia. No tengo sábanas matrimoniales, es más, no tengo sábanas ni individuales, solamente tengo como dos. Entonces, pues por eso es que no le estoy poniendo sábana, pero le estoy poniendo ya cobija limpia, se le estoy acomodando de todas las orillitas para que no se le vaya a zafar y listo. Ya de ahí le voy a empezar a acomodar todas sus almohadas, sus peluches y prácticamente el cuarto quedaría listo. Solamente es darle una trapeada por último y con eso terminaríamos esta recámara. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All I ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one. Así como lo ven, ya nos pasamos al baño. Ya nada más voy a estar quitando la cortina porque la tengo que lavar. Aquí voy a empezar a preparar jaboncito con cloro y agüita para empezar a tallar todas las paredes del baño. Les he dicho que ese cloro me gustó mucho. Es el cloro en gel, porque no tiene un olor tan potente y pues cumple la misma función, entonces está muy bueno este cloro. Con eso empiezo a tallar todo muy bien con la escoba para que no haya contacto con mis manos, entonces es mucho más rápido y te cansas mucho menos que estar ahí con un sacatito y así. Antes sí lo hacía, pero cuando el baño de plano estaba muy sucio, le hacía con una fibra y aparte con una lija, porque con la lija le quita re bien todo lo que es el sarro. Antes tardaba un poquito más en lavar el baño, por eso es que se me hacía mucho el sarro en las paredes, pero ahora lo hago cada semanita más o menos, es cuando lo estoy tallando, por eso es que ya no hay necesidad de hacerlo. Ya aquí que le tallé, ya empiezo a aventar la agüita, ya saben que lleno un botecito más o menos a la mitad. Entonces a la mitad o el bote lleno, porque de todas maneras esa agua no se desperdicia, ahí la mantengo porque después me sirve para el baño, bueno, para la taza del baño. Entonces pues ya que le enjuague todo muy bien, ya empiezo a secarle con el trapito que dejé exclusivamente para el baño. Solamente le seco las ventanas y las paredes, el piso pues eso así lo dejo como está. Ya después me voy a pasar ahora sí a lavar las repisas que están ahí, porque sí se llenan como de basurita que ponemos por ahí. Voy a empezar a quitar las toallas, todo, para que las repisas queden así solitas. Y con un poco de clarasol y jaboncito de trastes también, voy a empezar a tallarlas muy bien las dos. Después las voy a empezar a limpiar igual con el trapito y enjuago el trapito, las vuelvo a limpiar y así hasta que el trapito quede limpio. Antes lo que hacía era aventarles agua, pero sí se me hacía un reguerísimo de agua por aquí por el baño, entonces ya no me gustó tanto eso. Por eso es que decidí cambiar la manera en que lavo las repisas. Ya ahorita ya nada más las estoy limpiando hasta que queden bien sequecitas, y si no quedan sequecitas, no pasa nada. Ahorita en lo que
estoy limpiando otras cosas, ellas automáticamente se secan solitas. Después me pasé a limpiar el espejo con el mismo trapito y ya que está limpiecito, con ayuda de tantito papel de baño, pues ahora sí se lo paso para que no queden manchones ni rayones. Aquí esta parte no me di cuenta que no estaba grabando mi celular. Discúlpenme, pero tallé muy bien el baño. Ya saben que tengo el cepillito ese para tallar la taza por dentro. Y aparte la parte de afuera con la fibra verde que tenía en la cocina, como ya estaba viejita, la subí y con esa estuve tallando todo lo del baño, bueno, lo de la taza del baño. Ya que lo había tallado, pues ya ahora sí esa fibra se va a la basura. Esto lo hago así porque en la taza del baño es donde cae toda la pipí, donde cae toda la popis, entonces no quiero revolver una cosa con la otra y es por eso que esa fibra que utilicé para la taza del baño nada más, pues ya se va a la basura. De este lado, este sacatito que ven azulito, ese solamente lo utilizo para lavar el lavabo, las repisas y el depósito. Nada más, eso lo seco con el trapito que tengo ahí y la taza del baño la seco con papel de baño y ese papel pues igual va a la basura para no estar contaminando nada. Ya de ahí ya nada más estoy limpiando y enjuagando muy bien el lavabo, estoy enjuagando también el zacate para ya guardarlo. No es cierto, mentira, qué chismosa soy. No lo voy a guardar, posteriormente lo voy a poner a secar junto con los guantes y el trapito. Los voy a colgar en donde va el palito, donde va la cortina. Ahí los pongo para que se sequen y ya después, ahora sí los guardo. Pero pues bueno, aquí ya estoy acomodando donde va el jaboncito de manos, donde van los cepillos de dientes, la pasta de dientes. Y esa toalla también la voy a estar quitando porque ya está sucia. No tengo otra, bueno, no tengo una limpia, es por eso que no coloqué otra. Después me paso a enjuagar el cepillo con el que tallé la taza del baño para que se quede escurriendo en lo que yo hago todo lo demás. También les comento que en este video no van a estar viendo que coloco la cortina del baño porque todavía no salía de la lavadora y lo que yo quería ya era terminar. Pero sí la lavé y ya la coloqué toda limpia. Y aquí nada más en el bote de la basura puse una bolsa limpia. Como ven la hago un nudito porque la bolsa es un poquito más grande que el bote. Pero pues ya así como se vaya llenando un poquito el bote, pues ya la desamarro. Ya en el piso eché tantito cloro, eché jaboncito de trastes y en un recipiente que tenía ahí blanquito tenía tantito pino con no me acuerdo qué. Ese también se lo estuve echando para tallar muy bien el piso. Yo lo tallo con la escoba y ya después con una jerga limpia le voy pasando por todos lados. Primero se la paso la jerga así limpia para que jale toda la espumita y ya después enjuago la jerga y así húmeda se la paso también varias veces o las veces que sean necesarias hasta que se vea todo limpio. ¿Se acuerdan que el papel de baño yo lo ponía en otra cajita? Pues ahora me gustó más esta porque ahí no quedan a la vista. Entonces ahí lo estuve colocando. Yo creo que también las toallas voy a comprar otra caja para estarlas colocando igual. Y de este lado me decidí a poner un incienso. Aquí lo voy a prender para que huela rico el baño. Y también estuve poniendo esa plantita que se llama orejas de Shrek. Así le llaman esa plantita. Está bien bonita, aquí les voy a poner el nombre científico, realmente ahorita no me acuerdo cuál es, pero está bien bonita. Esta la tenía en mi patio, en la azotehuela, en mi área de lavado, pero dije vamos a meterla, ahí a lo mejor se ve bonita y pues sí, sí me gustó mucho cómo se ve. El incienso les digo que ya lo prendí para que aromatice toda la parte de aquí arriba, huela bien rico. Este incienso pensé en ponerlo en mi recámara, pero dije no, mejor en el baño porque del baño entra el airecito y pues de ahí se encarga de regarse todo ese olorcito a todo lo demás, a los cuartos y eso. Ya después pues me voy a poner a limpiar todo el pasillo, ya es lo último amigos, ya a este punto estaba bien cansada, pero no andaba desanimada. Yo dije voy a terminar y así fue. Estoy limpiando la mesita que tenemos en la esquinita y en el pasillo porque pues igual tiene polvo, tiene telarañas en la parte de abajo, entonces para evitar las arañitas y eso pues vamos a limpiarle muy bien las patitas, vamos a moverla y a darle su respectiva trapeada. Le di dos pasadas, a toda la casa le di dos pasadas. Obviamente déjenme decirles, déjenme aclararles que entre cuarto y cuarto y en la parte de abajo y así estuve cambiando el agua del Fácil Mop. Porque pues sí se me ensució un poquito el agüita, entonces guácatelas, mejor hay que cambiarla. Y les digo que les estuve dando unas dos pasaditas por área para asegurarme de que quedara bien limpio.
Ya una vez que limpie, pues ya voy a acomodar la mesita y las respectivas cosas que van ahí. El florero que tenía en la parte de abajo donde les digo que tengo las botellas de alcohol, pues se acuerdan que quité estas hojitas de ahí, no sabía dónde ponerlas y guardadas se me iban a maltratar. Entonces me pareció una buena opción de ponerlas en esa área junto con mi virgencita y una foto de nosotros. Ya que estaba esto, pues ahora sí, vamos a darle su trapeada y listo. Y después de todo esto, aquí pensaba terminarles el video, pero no, les quise enseñar esta pequeña recetita. Es una comida huevona, pero pues no había que otra cosa que comer y aparte ya era bien tarde, ya queríamos comer, ya las tripas nos chillaban, entonces nos pusimos a hacer de comer, nos pusimos a sofreír una cebolla entera, esa es para el rulas, ya saben. De este lado solamente tenía 5 tomatitos, los lavé y los eché a freír con tantito aceite y con un puño y medio de chile de árbol, de ese que pica bien machín, de ese. Lo puse a freír con aceite. Y por lo pronto ese recorte me lo manda mi abuelita y yo lo preparo así con aceitito y con cebollita para hacer unos taquitos. Lo corté muy finito, muy delgadito y lo voy a poner a freír con tantito aceite. En lo que este recorte de jamoncito se está dorando ahí en la estufa, me voy a poner a hacer la salsa ya que veo que mis chilitos ya están antes de que se me quemen. Solamente tienen que estar ahí un poquito doraditos, ya los echo a la licuadora y los tomates deben estar bien verdecitos de esos cuando ya están cociditos. Ya una vez que están así cociditos, ya también los echamos a la licuadora para empezar a moler todo junto. Nada más le eché como 1 o 2 puñitos así chiquitos, los que agarran mis dedos, de sal de grano. Y listo, eso es todo para empezar a molerlo. Esta salsa está bien picosa. Si la hacen aguas porque está bien, bien picosa. Y pues ya listo, una vez que la molimos, la salsita ya quedó. Solamente lo que hago es que la licuadora la enjuago con tantita agüita para no desperdiciar nada y esa agüita se la echo a la salsita. A lo mejor puede verse muy líquida, pero no, con el paso del tiempo la salsa se va haciendo un poquito espesa, entonces no pasa nada. Si ustedes no le quieren agregar nada de agua porque pues a las salsitas no se les agrega agua, pueden hacerlo, están en su derecho, pero háganla de verdad, no se van a arrepentir. Está con unos taquitos de suadero, de bistec o así, sabe bien buena. Y bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado mucho el video, que se hayan quedado conmigo hasta el final. De verdad espero muchísimo haberlos motivado. Yo sé que esto no es sencillo y también sé que son unas friegas las que nos llevamos, pero hay que ser prácticas. Hay que irle avanzando poquito a poquito al hogar, mantener nuestro hogar limpio para evitar que se vea tirado si es que no nos queremos aventar una limpieza tan extrema como la que ahorita me aventé, porque pues tampoco somos cenicientas, no nos la podemos pasar la vida limpiando y mucho menos tenemos a nuestra hada madrina para que venga y nos haga todo, todo con su magia. Entonces hay que ser prácticas, les digo, y poquito a poquito es como se va viendo el cambio. Y pues bueno, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, saben que los quiero muchísimo, gracias por todo su apoyo y si aún no se han suscrito, suscríbanse de verdad, saben que me ayudan muchísimo. Les mando muchos besotes y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. You put down the phone.